Muy buenas tardes, Perú Reactívate con calidad. Le damos la bienvenida a este evento de difusión de los proyectos de normas técnicas peruanas sobre gobernanza e integridad. Desde la moderación estaré acompañándonos quien les habla, Yasmín Magán. Agradecemos a todos los conectados por las diversas plataformas, tanto vía Zoom como vía Facebook. Muchas gracias por su tiempo. Como todo evento, debo compartir con ustedes unas pautas importantes. Aquí las recomendaciones informarles que este evento está siendo grabado de inicio a fin, por lo que se les solicita puedan tener sus cámaras apagadas. También se solicita ingresar a la sala con un nombre de cuenta que permita fácilmente su identificación. Antes de pasar a explicarles cómo se realizarán las preguntas, pasamos a detallar el programa. Primero, contaremos con las palabras de bienvenida a cargo de la ejecutiva de la Dirección de Normalización, señora Patricia Castro. Seguidamente, tenemos la presentación del proyecto de norma técnica peruana PNTP ISO 37000, Gobernanza de las organizaciones, orientación, que será realizada por la señora Lily Elliot Blas, coordinadora de la Dirección de Normalización. Luego tenemos la presentación del proyecto de norma técnica peruana PNTP ISO 37002, Sistema de gestión de las denuncias de irregularidades, directrices a cargo del señor Yusit Vega-Odes, presidente del Comité Técnico de Normalización de Sistemas de Gestión de Calidad para Promover la Integridad. Y finalmente, la presentación del procedimiento para la revisión de los proyectos de normas técnicas peruanas. Esta presentación estará a cargo de la señora Lili Elliot Blas, coordinadora de la Dirección de Normalización. Estimados participantes, no olvidar que durante todo el evento pueden hacer sus consultas al chat con el nombre preguntas. Estas serán recabadas al finalizar el evento y contestadas amablemente por nuestros expositores. Sin más preámbulo, empezamos el webinar con las palabras de bienvenida de la señora Patricia Castro. Adelante, señora Patricia. Muchas gracias, Yasmin. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es para mí de mucho agrado darles el día de hoy la bienvenida a nombre de la Dirección de Normalización y del INACAL al webinar de difusión de proyectos de normas técnicas peruanas de gobernanza e integridad. Este evento es un espacio que la Dirección de Normalización ah, la brinda para poder conocer estos proyectos de normas técnicas peruanas eh, que desde... Desde el espacio de los comités se han desarrollado y que deseamos informar de su pronta es, de aprobación. No, estamos en una etapa de proyecto de norma técnica peruana, así que estamos previos a la aprobación. El día de hoy vamos a tocar el tema de gobernanza e integridad, un tema tan importante que da soporte a las organizaciones para una gestión eficaz, no y ética basada en valores eh, organizacionales. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes información con respecto a dos proyectos de normas técnicas peruanas. El primer proyecto es un documento basado en una norma ISO, la 37.000, gobernanza de las organizaciones, orientación, eso es una guía, es un documento que da orientación para la gobernanza de las organizaciones, como he mencionado, y básicamente lo que encontramos en este documento... Son principios y aspectos claves para las prácticas que permiten orientar a los órganos de gobierno o grupos de gobierno sobre cómo tienen que cumplir con sus responsabilidades para que las organizaciones que gobiernan puedan lograr alcanzar este propósito. ¿no? También vamos a tocar otro proyecto más, que es la ISO 37002, un proyecto de norma técnica peruana que son basada en esta internacional, de sistema de gestión de la denuncia de irregularidades. Este es un proyecto de norma técnica que también nos da directrices para poder establecer, como su nombre lo menciona, la implementación y poder mantener ese sistema de gestión de denuncias de irregularidades de manera eficaz, basado en los principios de confianza, de imparcialidad y protección. Definitivamente, como ustedes han podido escuchar, son dos documentos muy importantes, eh, muy eh, relevantes y trascendentes para las organizaciones. Y tengo el agrado pues de, de felicitar hoy día y agradecer ¿no? al Comité Técnico de Normalización de Sistemas de Gestión de Calidad para promover la integridad que han sido eh, los artífices eh, elaborando estos documentos tan importantes. ¿no? Este es un comité eh, muy relevante, que es un comité espejo, eh, realiza una actividad de comité espejo a nivel de la ISO, eh, es equivalente al... TC 309 de gobernanza de las organizaciones a nivel de, de la ISO, ¿no? Eh, y nosotros a través del INACAL y del comité participamos con derecho de voz y voto, y también es, cabe mencionar que este comité ha ido adoptando ya otros, otras normas, ¿no? La, como es la 37.301 sobre sistemas de gestión de compliance y sobre sistemas de gestión ante soborno, la 37.001. Eh, bien además de de estos importantes documentos que el día de hoy pues el comité de sistema de gestión de la integridad eh, de, eh, de perdón de sistema de gestión eh, de calidad para promover la integridad ha, ha elaborado también nosotros queremos aprovechar ese espacio para poder difundir algo tan importante como es la plataforma de revisión de proyectos de normas técnicas peruanas ¿no? esa es una plataforma donde se disponen los proyectos de norma a consulta pública y obviamente vamos a encontrar en esta plataforma no solo los documentos que hoy día se están presentando, sino también todos los otros proyectos que la dirección va eh, poniendo eh, en ese espacio a disposición de consulta pública. Bien, entonces también vamos a conocer eh, este, este interesante instrumento. Finalmente, yo deseo agradecer de manera muy especial a cada uno de ustedes. Y a todas las personas que se han conectado por las redes, bienvenidos señores a este webinar. Dejo entonces eh, con nuestra moderadora, con Yasmín, para poder dar inicio a las presentaciones, sin antes eh, despedirme deseándoles muchos éxitos en esta tarde de adquisición de conocimientos. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias, señora Castro, por sus palabras. Entonces, damos inicio a este evento de difusión de proyectos de normas técnicas peruanas. Ahora tenemos la presentación del proyecto de norma técnica peruana PNTP ISO 37000, Gobernanza de las Organizaciones, Orientación, que será realizada por la señora Lili Elliot Blas, coordinadora de la Dirección de Normalización. La señora Lili Elliot es ingeniera en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Secretaría del ISO CT309, Orientación para la Gobernanza de las Organizaciones. Co-líder de proyectos de la ISO 37005, Gobernanza de las Organizaciones, Selección, Creación y Uso de Indicadores. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Normalización en el Instituto Nacional de Calidad. Adelante, señora Elliot, con su presentación. Gracias, Yasmín. Eh, ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha perfecto. Muchas gracias. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, por mi parte, en esta, en esta primera presentación, eh, voy a darles eh, información acerca de este proyecto de norma técnica peruana ISO 37000. Gobernanza de las organizaciones de orientación, que es una adopción de un documento internacional de ISO, eh, para lo cual vamos a iniciar viendo una breve introducción de cómo surgió en su momento la necesidad y algunos de los beneficios de, del tema de gobernanza, ¿no? que, que fue lo que motivó en su momento el desarrollo de este documento. Eh, luego veremos en sí el proyecto de manera general y nos enfocaremos fundamentalmente en una parte central y finalmente unas breves conclusiones. Como les comentaba, no esta, esta este documento ¿sí? es una adopción de un documento internacional que fue elaborado en un comité técnico de la ISO de gobernanza de las organizaciones y en su momento pues eh, se vio la necesidad de tener un documento en esta temática, no eh, ¿Cómo así fue que, que se vio esa necesidad? ¿no? Lo, lo, que se, lo que se identificó pues, eh, fue que en el tema de gobernanza, en su momento, cuando hicieron este análisis inicial, eh, nos remontamos más o menos al año 2016, 15-16, eh, se vio pues, que había una serie de códigos ¿no? de gobernanza eh, muy específicos por países, por sectores, o sea, no había una, una, un tipo de lineamientos eh, generales no internacionales además eh, la gobernanza como tal era más bien eh, muy vista básicamente en el ámbito de la gobernanza corporativa vista en el ámbito pues de, de, del tema de económico y vista mucho para organizaciones pues que cotizaban en bolsa no estaba un poco relacionada más que nada a, a ese tema no lo que llevaba también a que empresas muy pequeñitas o que no cotizabas en bolsa, pues no identificaras ¿no? Al algún tipo de lineamiento que te ayudara con tu gobernanza. Y empresas muy grandes a eh, veces tenían que cumplir demasiados temas y no tenían una línea general común. ¿no? Entonces, eh, ante esto se vio la necesidad de que ex debería existir ¿no? un documento con ciertos lineamientos, orientaciones generales de gobernanza que apliquen a cualquier tipo de organización. ¿no? Así fue como nació inicialmente esta necesidad, importante porque una buena gobernanza, y estos son puntos y hay más eh, que se indican ¿no? en, en, el, en este PNTPISO 37.000, eh, de lo que, nos, lo que lleva a una empresa, a una organización, a tener una buena gobernanza, ¿no? por ejemplo, eh, te puede mejorar la resiliencia, el desempeño, la generación de valor a largo plazo, temas con el personal. Eh, ¿no? Y temas, por ejemplo, que hace mucho énfasis esta, esta norma, ¿no? que tiene que ver con, con el tema de los impactos ambientales, sociales, eh, que provocan las organizaciones. ¿no? Entonces, acá también se vio la necesidad que la gobernanza incluya todos estos aspectos, ¿no? De medioambientales, sociales, eh, que ayuden a largo plazo a una visión eh, de una organización llevada de manera correcta. ¿no? En el caso de los países en vías de desarrollo, incluso este, este tema es incluso de mayor relevancia, ¿no? Porque en muchos casos, en, en, en muchos casos, eh, los países en vías de desarrollo suelen tener eh, menos leyes, códigos, ¿no? Todo tipo de lineamientos eh, para recurrir, ¿no? Y esto debilita la gobernanza. Es más, ¿no? En, en el índice de percepción de corrupción justamente se, se habla de esto no que los efectos justamente de una débil gobernanza y la prevención de la corrupción eh, son mayores en los países de desarrollo ¿no? entonces si no hay una buena gobernanza va a influir más en temas de corrupción no y eh, esto también se avala pues en otro tipo de documentos como encuestas sí que muestran sistemáticamente que en general no mayoritariamente eh, organizaciones y sistemas de países en vías de desarrollo son los más débiles en áreas de gobernanza y cumplimiento. ¿no? Eh, esto no quiere decir que no aplique a cualquier tipo de organización de cualquier tipo de país, pero resulta especialmente importante para todos los países en vías de desarrollo, como es nuestro caso. Esta norma se desarrolló a nivel internacional, ya en sí el documento, ¿no? las discusiones se dieron entre el año 2017. Al 2021, este año fue aprobada eh, por el ISO TC 309 de Gobernanza de las Organizaciones, que es el comité internacional que ve este tema. En el desarrollo estuvieron involucrados 77 países. Perú eh, es eh, uno de los países que también es eh, miembro en este comité, por lo cual participó durante las etapas de eh, votaciones, comentarios, etcétera, ¿no? Y algo interesante es que este documento eh, final tuvo una aprobación del 100% de los países miembros de este comité técnico, ¿no? Para que se pueda ver el respaldo que, que ha recibido eh, al, al ser aprobado como norma internacional. Nosotros como Perú contamos con un comité espejo, que es el Comité Técnico de Normalización de Sistemas de Gestión de Calidad para promover la Integridad, ¿sí? Que como se comentó previamente, justamente son... Eh, es el comité ¿no? cuyos expertos han eh, trabajado en la adopción de este documento a nivel nacional, tanto este como el, el otro documento que vamos a ver a continuación. Somos miembros plenos de este comité con capacidad de voz y voto adicionalmente. Eh, se ha participado en el proceso de traducción oficial al español. Hay un grupo oficial para este comité internacional eh, donde eh, diversos países eh, participan y se llega a un consenso para lograr una traducción única al español. Y bueno, a la fecha estamos justamente en el proceso de poder adoptarlo y en esa etapa de dar a conocer, ¿no? De manera general, eh, de, de qué trata el documento y seguramente ya habrá oportunidad cuando los tengamos como normas técnicas ambos documentos de poder profundizar en cada uno de ellos. ¿Y cómo está estructurado este proyecto? ¿Cuál es su objeto? Pues bien, vamos a ver eh, primero. ¿no? Que este proyecto de norma técnica está eh, alineado, digamos, o aporta a tres objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? que son los que vemos: el 8, 16 y 11. Y es importante notar que es la primera referencia internacional para la buena gobernanza. ¿no? Como comentamos al inicio, eh, existen documentos diversos específicos para ciertos sectores, etcétera, pero este es el primero que es una referencia a nivel internacional. He ahí una de sus principales eh, temas de importancia en este. Esta es la estructura que tiene el documento. Está conformado por seis capítulos. El 4, 5 y 6 es en el que eh, se, se toma ya de manera más específica los temas de gobernanza. El día de hoy eh, voy a referirme básicamente, bueno, al objeto, claro está, eh, a uno de los términos que es el central y eh, nos vamos a enfocar en conocer esos principios que en realidad son el centro del documento y posiblemente la oportunidad para que cada uno pueda seguramente revisar y profundizar en, en el mismo ¿no? entonces este proyecto ¿no? de norma técnica peruana es un documento que brinda orientaciones para la gobernanza de las organizaciones como, como lo dice su, su, su nombre. Eh, que proporciona, nos da principios, que son los que vamos a, a conocer el día de hoy, y aspectos clave sobre prácticas para orientar tanto a órganos de gobierno y grupos de gobierno, y cómo cumplir sus responsabilidades para que las organizaciones puedan cumplir con su propósito. ¿sí? También está destinado a las partes interesadas involucradas o impactadas por la organización y su gobernanza, y algo importante es que aplica a todas las organizaciones, independiente de su tipo, tamaño, ubicación estructura. ¿No? Obviamente es un marco general el que presenta la, el documento y eh, eh, la forma en que se aplique cada uno de estos principios variará dependiendo del tipo de organización y sus propias características. En la parte de términos y definiciones, el documento tiene una serie de información de importancia. Eh, quise dejar la que es eh, el centro, digamos, ¿no? la que está relacionada lógicamente con el título en este documento se da la definición ¿no? de lo que es la gobernanza de las organizaciones en este contexto. ¿no? Algo importante es que colocan que es un sistema basado en seres humanos. ¿no? Se, se quiso hacer mucho énfasis en esto, en recordar que una organización finalmente son las personas, ¿no? y a través de el cual una organización es dirigida, se le da seguimiento y rinde cuentas por el logro de su propósito definido. ¿no? Otro de los temas centrales de este documento, es el, la denominación de propósito, que es la que va guiando eh, todo el tema de la gobernanza en sí de las organizaciones. La parte central ¿no? del documento está relacionada con los principios que se presenta. ¿no? Eh, presenta la gobernanza en 11 principios, ¿no? que serían los los centrales que debería tener toda organización y son el corazón para lograr pues el éxito en la organización y están divididos a su vez en tres tipos de eh, de principios no acá al centro el primario no el principio primario es el propósito luego continuando tenemos cuatro principios que son denominados fundacionales que son la generación de valor la estrategia el seguimiento y la rendición de cuentas. Luego nos presentan seis principios denominados facilitadores, que son el involucramiento con las partes interesadas, el liderazgo, los datos y decisiones, la gobernanza del riesgo, la responsabilidad social y la viabilidad y desempeña a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que Finalmente, va a dar como resultados que es la parte externa de, este, de esta figura que vemos en negro, eh, va a llevar a una administración responsable, a un desempeño eficaz y a un comportamiento ético. Entonces, esto, digamos, es el centro de lo que nos presenta eh, el documento, estos 11 principios, ¿sí? Es la que busca que se hable, pues, este lenguaje común y nos orienta en relación a cada uno de estos principios para eh, justamente brindar esa ayuda a los órganos de gobierno a mejorar en la práctica de gobernanza organizativa. ¿no? Y nos mm, va presentando orientación en cada uno de estos eh, aspectos que vamos a ver brevemente. Para cada caso, en realidad cuando mm, puedan revisar el documento, nos va dando bastante detalle ¿no? para cada uno de estos principios. Eh, la información clave, pero luego nos va orientando eh, con temas adicionales. Entonces, acá vamos a ver eh, básicamente el tema clave para cada uno de esos casos, ¿no? El principio primario es el propósito. Este, este principio primario es el centro, es el corazón eh, que debería tener toda organización de acuerdo a, a lo que nos presenta eh, la norma. ¿no? Y es lo que va a orientar luego todos los demás principios y toda esa práctica de, de gobernanza en la organización. El propósito, ¿no? Lo que nos indica es que debe asegurar la organización, el órgano de gobierno es el que debe asegurar ¿no? que la razón de ser de la organización esté claramente definida, ¿sí? Eh, como un propósito organizacional y que a este propósito estén asociados valores organizacionales que estén muy bien definidos no es esta es la base de todo que las organizaciones tienen que tener un propósito este propósito además tiene que estar obviamente alineado a una búsqueda pues de de satisfacer a, a las partes interesadas no a eh, tener una visión pues de sostenibilidad es decir un propósito siempre tiene que tener una parte positiva para todas las partes interesadas, ¿sí? No, no solo, digamos, eh, que pueda haber una visión eh, del lado de la organización. Es algo que enfatiza mucho este documento, es el manejo de partes interesadas y la visión de largo plazo, introduciendo las temáticas de poder ver siempre y no perder de vista eh, los temas de sostenibilidad. Una vez que tenemos este propósito eh, bien definido, como les comentaba, el resto de principios tienen que estar alineados a ellos, sí o sí, ¿no? Eh, nos presentan estos cuatro principios fundacionales. Estos principios eh, fundacionales, la idea es que son aquellos que nos van a, a, a dar esa, esa capacidad de poder asegurar una gobernanza eficaz, ¿no? y eh, que nos indica para uno de ellos no eh, en el tema de lo que es generación de valor indica que se deben definir esos objetivos de generación de valor cumpliendo con el propósito no tienen que estar alineados y consideramos los valores no ese propósito tiene que estar alineado a valores al medio ambiente al contexto social y económico también otro principio fundacional es de la estrategia no de, las organizaciones, lógicamente, tienen que tener ya una estrategia alineada a ese propósito, ¿no? Y de acuerdo al modelo de generación de valor también que establecieron. Asimismo, debe llevarse a cabo un seguimiento al desempeño de la organización para eh, poder asegurarse de cumplir con eh, las expectativas que tiene el órgano de gobierno, comportamiento ético y sus obligaciones de compliance. Y el cuarto principio fundacional es el de rendición de cuentas, ¿no? Eh, con la necesidad que el órgano de gobierno debe rendir cuentas por la organización en su conjunto y también exigir que le rindan cuentas a aquellos a, a quienes se les ha delegado. En el siguiente nivel, como habíamos visto, teníamos a los principios facilitadores, ¿no? Estos principios facilitadores son siete, vamos a ver acá tres y, y en la siguiente lámina los cuatro restantes, estos principios facilitadores eh, son aquellos que nos van a servir para cumplir, digamos, esas expectativas de, de buena gobernanza, ¿no? Y, y de qué nos habla, por ejemplo, del involucramiento con las partes interesadas, ¿no? Eh, se debe buscar que las partes interesadas de la organización se involucren adecuadamente dentro de la misma y que se consideren sus expectativas, ¿no? Hay que hacer... Esa, esa relación es sumamente importante también considerar el, la práctica del liderazgo dentro de la organización con, teniendo en cuenta pues que este tipo de liderazgo tiene que llevarse a cabo con una dirección de manera ética sí y eficaz ¿no? y que eh, haya ese liderazgo a través de toda la organización no potenciar ese liderazgo eh, tener líderes a través de toda la organización Luego tenemos el otro principio que es el de datos y decisiones, ¿no? lo que busca es que eh, tener en consideración ¿no? que se reconozca dentro de la organización la importancia de los datos como un recurso que va a ayudar para la toma de decisiones, tanto por el órgano de gobierno, la organización y otros, ¿no? Darle ese, ese lugar que le corresponde dentro de la organización. luego está la gobernanza del riesgo ¿no? la, la visión pues obviamente de la gestión basada en riesgos no podía faltar dentro de una buena gobernanza y, y por eso también está incluido en esta norma en eh, la que indica en este es este principio de gobernanza del riesgo que eh, el órgano de gobierno debe asegurarse de considerar el efecto de la incertidumbre sobre el propósito organizacional y los resultados estratégicos y obviamente sobre eso eh, tomar las acciones que sean necesarias y la gestión eh, que sea eh, la más adecuada. La responsabilidad social, otro de los principios facilitadores, muy importante porque ahí nos da pues, justamente esa línea ¿no? de eh, que esas decisiones eh, que se toman dentro de las organizaciones tienen que estar alineadas con las expectativas sociales ¿no? amplias, no solamente con, con las de la organización. Y las mismas además tienen que ser transparentes, ¿no? Y finalmente la viabilidad y desempeño a lo largo del tiempo, ¿no? Relacionado con el tema de, de sostenibilidad, ¿no? Asegurar que la organización siga siendo viable, pero teniendo en cuenta que esto no comprometa a las generaciones actuales y futuras para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, como pueden ver, a través de estos principios, eh, se da mucho énfasis, como les comentaba, a esta visión que se tiene que tener a los temas de sostenibilidad, una gobernanza ética, con visión sostenible eh, a largo plazo. ¿no? E y nos, nos ayudan estos eh, principios a poder llevar a cabo la misma. Bueno, finalmente unas breves conclusiones. Hemos visto rápidamente el documento del día de hoy. Eh, este proyecto, recordar, ¿no?, de eh, ISO 37000, ha sido desarrollado por el Comité Técnico de Normalización de Sistemas de Gestión de Calidad para Promover la Integridad y esta es una adopción de la norma internacional ISO 37000 2021, con base en su traducción oficial al español. Este documento nos proporciona orientación sobre la gobernanza de, la organi de las organizaciones, con principios y aspectos claves de las prácticas que debería tener un órgano de gobierno y los grupos de gobierno eh, para poder orientarlos de cómo cumplir sus responsabilidades y finalmente lograr su propósito, que es el centro de todo. Para esto, en el proyecto se presentan la gobernanza en 11 principios, que son el corazón de toda, la organización, de toda organización exitosa, ¿no? y están clasificados como un principio primario, cuatro fundacionales y seis. Facilitadores. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, les agradezco y habrá oportunidad posteriormente, cuando tengamos el documento como norma, seguramente de profundizar un poco más y eh, conocer mayores detalles de este documento. Muchas gracias. Paso con nuestra moderadora. Muchas gracias, señora Lili Elliot, por su presentación. Ahora invito al señor Yusit Vega-Odes, presidente del Comité Técnico de Normalización del Sistema de Gestión de la Calidad para promover la integridad, quien nos presentará sobre el proyecto de norma técnica peruana PNTP ISO 37002, Sistema de Gestión de las Denuncias de Irregularidades. El señor Yucid Vega Vegaodes es magíster en Compliance Penal de la Universidad Castilla, La Mancha, España, magíster en Auditoría y Gestión Ambiental de la Universidad de Cádiz, España, miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción en Cámara de Comercio de Lima. Presidente del Comité técnico de normalización de sistema de gestión de calidad para promover la integridad en el Instituto Nacional de Calidad y del Comité técnico de normalización de gestión integral de las MIPIMES del Inacal. Actualmente se desempeña como Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Adelante, señor Vega, con su presentación. Eh, bueno, se ve mi presentación. Sí, sí se logra ver su presentación. Ya, me, escuch me escuchan bien también, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, eh, gracias, Yasmín, por la presentación. Eh, a nombre del Comité 149 de Gestión de Calidad para Promover la Integridad, la cual me honra presidir. Agradecer a, a Lili Elliot y por su intermedio, agradecer a Lina Cal por la oportunidad que nos están brindando para poder difundir el trabajo de nuestro comité, ¿no? De estas dos importantes normas técnicas próximas a ser eh, publicadas, ¿no? Con, con, ya hemos escuchado una excelente presentación de, de, de Lili con respecto a la ISO 37000 sobre gobernanza. En lo que a mí respecta, les voy a explicar muy brevemente también sobre la 37002, Sistema de Gestión de Denuncias, Directrices, ¿no? Eh, el, el índice que voy a manejar es el siguiente, ¿no? En el punto 1 voy a hablar de este, la importancia y los beneficios de un sistema de gestión de denuncia de irregularidades, voy a tocar algunos temas, algunas definiciones muy importantes de esta norma, la estructura en el punto 3, en el punto 4 los elementos de un sistema de gestión de denuncia de irregularidades y finalmente daré algunas conclusiones generales sobre, sobre esta norma, ¿no? Eh, Partiendo en el punto uno sobre la importancia y beneficio de un sistema de gestión de denuncias y irregularidades, eh, señalar que los canales de denuncia son los pilares fundamentales de un programa de integridad o sistema de compliance ¿no? efectivo y el mecanismo de prevención fundamental para detectar irregularidades en toda una organización. Con el avance de los programas de cumplimiento en las instituciones, producto de las leyes anticorrupción, así como el avance de las sanciones e investigaciones por parte del Poder Judicial y de la Contraloría, los sistemas de gestión de denuncia de irregularidades han ido ganando cada vez más espacios en las empresas y organizaciones, con la finalidad que las instituciones cuente con un documento que ayude a brindar orientación a las organizaciones para crear. Un sistema de gestión de denuncias de irregularidades basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección. Eh, nuestro comité, el 309 eh, de gobernanza de las organizaciones, el comité, perdón, de la, eh, de la ISO 309 de gobernanza de las organizaciones, acaba de publicar la ISO 37002, Sistema de Gestión de Denuncias eh, de Irregularidades Directrices, ¿no? Las organizaciones pueden adoptar este importante documento como una guía independiente para su organización o junto con otras normas del sistema de gestión, incluso para abordar los requisitos relacionados con la denuncia de irregularidades en otros sistemas de gestión ISO. Eh, a continuación, eh, señalo que la ISO 37002 proporciona orientación a las organizaciones para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de denuncias con los siguientes resultados, resumidos en estos cinco puntos. Primero, alentar y facilitar la denuncia de irregularidades en la organización. Segundo, apoyar y proteger a los denunciantes y otras partes interesadas involucradas en la denuncia. Tercero, asegurar que las denuncias de irregularidades se traten de manera adecuada y oportuna. Cuarto, mejorar la cultura de la, orga, de la organización y su gobernanza, y por último, el tema de reducir los riesgos de irregularidades. Eh, los beneficios potenciales de un sistema de gestión de denuncia de irregularidades para la organización incluyen, en primer lugar, permitir que la organización identifique y aborde las irregularidades lo antes posible. Segundo, ayudarlas a prevenir, a minimizar las pérdidas de activos y ayudarlas a la recuperación de los activos de los activos perdidos. En tercer, el beneficio es velar por el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las obligaciones legales y sociales de la organización. Cuarto, atraer y retener el personal comprometido con los valores y la cultura de la organización. Y por último, demostrar... Prácticas de gobernanza muy sólidas y éticas a la sociedad, los mercados, los reguladores y, sobre todo, a sus partes interesadas. Recordar que un sistema de gestión de denuncia eficaz generará confianza en la, en la organización para demostrar el compromiso de liderazgo que tiene la organización. Segundo, alentar a las personas a que denuncien irregularidades. En tercer lugar, reducir y prevenir el trato perjudicial de los denunciantes y otras partes implicadas en una denuncia. Y por último, fomentar una cultura de apertura, transparencia, integridad y responsabilidad en la empresa. ¿no? Es necesario tener en consideración algunas definiciones importantes. La norma señala muchas, pero eh, creo que estas cuatro es importante tenerlas en cuenta. Al tener en cuenta que estamos hablando de un sistema de gestión de denuncias, por lo tanto, es conveniente recordar que es un sistema de gestión, no es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y objetivos, así como procesos para lograr estos objetivos. También es necesario conocer qué es un canal de denuncia. El canal de denuncia es una herramienta aliada al cumplimiento del programa de cumplimiento de la organización, sea esta de cualquier tamaño y sector productivo, sea público o privado, a través del cual los clientes, empleados y los stakeholders puedan denunciar irregularidades o prácticas consideradas ilegales. En estas prácticas ilegales podemos señalar a la corrupción, el acoso moral y sexual, los fraudes, conflictos de intereses, soborno. Eh, algún tema de seguridad de información, entre otras. ¿no? Los sistemas de gestión de denuncias son una forma de dar voz a los denunciantes ¿no? de forma anónima y segura para que expongan las irregularidades cometidas y se generen las pruebas respectivas con el objetivo de revelar formas de responsabilizar al autor o autores de un posible acto ilícito. Otra definición importante a considerar es... La de irregularidad, la norma señala que es, es una acción o acciones o omisión o omisiones que pueden causar daño. ¿Y cuáles son esas esas definiciones de irregularidades? Podemos considerar incumplimiento de la ley, ya sea una ley nacional, internacional, como fraudes, la corrupción, incluido el soborno, ¿no? También incumplimiento de los códigos de ética de, ética de las empresas, incumplimiento de las políticas de la organización, la discriminación, negligencia grave, intimidación, acoso, entre otras. ¿no? También es importante eh, definir eh, al denunciante. no se, se, se define al denunciante como la persona que informa sobre los hechos, irregularidades sospechosas o sospechados o, o, o que no son reales, y tiene una creencia razonable basada en la observación, experiencia o información conocida por, este, eh, por ese individuo de que la información es verdadera en el momento del informe. Algunos ejemplos de denunciantes pueden ser las personas de la propia organización, de la empresa, las partes este, externas, incluidas las personas jurídicas con que la organización ha establecido o planea establecer alguna forma de relación comercial incluidos los clientes, socios, proveedores, contratistas, consultores, entre otras personas eh, denominadas como denunciantes. Y por último, investigación. Como pro, eh, se define la investigación como el proceso sistemático, independiente y documentado para establecer los hechos y evaluarlos objetivamente para determinar si hubo irregularidades, si han ocurrido o están ocurriendo o es probable que ocurran y su alcance. Puede ser una investigación interna o una investigación externa una investigación combinada. Hay que, tener, hay que hacer hincapié que las partes externas también pueden imponer una investigación a la organización. Como punto 3, eh, debo señalar la estructura de la ISO 37002-2021. Eh, ¿no? eh, eh, la norma ISO 37002, como toda norma ISO, presenta un modelo estandarizado denominado estructura de alto nivel para la redacción de las normas de gestión ISO, la cual se compone de una estructura general eh, que tiene un contenido y unos títulos numerales que son numerales idénticos, ¿no? con la finalidad de facilitar su implementación, contenido y enfoque. En la gráfica podemos considerar las cuatro etapas del ciclo de Deming de mejora continua y visualizamos a los diferentes elementos de la norma ISO 37002 de los sistemas de gestión de denuncias en dicho ciclo. Como punto cuatro, los elementos de un sistema de gestión de denuncias. ¿no? Entre ellos podemos tener en primer lugar el contexto de la organización. ¿no? La ISO 37002 proporciona directrices para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de denuncias eficaz basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección. En los siguientes cuatro pasos, recibir informes de irregularidades, evaluar dichos informes, abordar los informes y por último concluir los casos de denuncias de irregularidades. ¿no? Las directrices de esta norma son genéricas y están destinados a ser aplicados a todas las organizaciones independientemente del tipo tamaño naturaleza de la actividad y ya sea en los sectores público privado o sin fines de lucro el alcance de la aplicación de estas directrices depende de la comprensión de la organización y su contexto de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la determinación del alcance del sistema de gestión de denuncia el, por último el sistema de gestión de denuncia puede ser independiente o puede utilizarse como parte de un sistema de gestión en general. A continuación tenemos una descripción general de un sistema de gestión de denuncias. ¿no? En la siguiente gráfica podemos apreciar la descripción de manera general de la parte conceptual de un sistema de gestión de denuncias recomendado, que muestra cómo los principios de confianza, imparcialidad y protección que están resaltados en rojo se superponen a todos los elementos del sistema de gestión. De denuncias señalados en la norma. A continuación, como siguiente directriz, podemos señalar al, el tema de liderazgo, donde señala que el órgano, de, el órgano de gobierno debería, en primer lugar, establecer objetivos para un sistema eficaz de gestión de denuncias y, por lo tanto, supervisar a la alta dirección para el cumplimiento de dichos objetivos. Como segundo eh, componente de liderazgo, es aprobar las políticas de denuncia de irregularidades de la organización, comunicando mensajes claros sobre su existencia, importancia y su uso. El tercer punto es recibir y revisar la información, la cual debe realizarse a intervalos planificados sobre el contenido, el funcionamiento del sistema de gestión de denuncias de la organización. Como cuarto elemento, eh, eh, el, el asegurar que se asignen los recursos siendo estos adecuados apropiados y necesarios para el buen funcionamiento y eh, eh, del sistema de gestión de denuncias y por último ejercer una supervisión adecuada tanto en la implementación en la integridad y en la mejora del sistema de gestión de denuncias de la organización asimismo el liderazgo considera la alta dirección que debería asegurar la compatibilidad de política de denuncia y los objetivos del sistema, las cuales deben ser compatibles con los valores, los objetivos y la dirección estratégica de la organización. Como punto dos, asegurar los recursos para el sistema de gestión, asegurando que los recursos estén disponibles, sean adecuados, apropiados y desplegados. En tercer punto, promover la mejora continua, como todo sistema de gestión. Cuarto, asegurar la protección al, denuncian, al, al denunciante, preocupándose específicamente que los denunciantes y otras personas involucradas no se vean perjudicadas por la organización en relación con la denuncia de irregularidades. Y por último, asegurar una investigación imparcial de los asuntos denunciados. Como el siguiente elemento en el sistema de gestión de denuncias, tenemos a la planificación, ¿no? Asegurar que el sistema de gestión de denuncias pueda alentar y facilitar las denuncias de irregularidades, ¿no? apoyando y protegiendo a los denunciantes y otras partes interesadas pertinentes involucradas en la denuncia. Asegurar que estas denuncias de irregularidades se tratan de manera adecuada y oportuna, mejorando con ello la cultura organizacional y de la gobernanza y reduciendo los riesgos de irregularidades seguido es mejorar la cultura organizacional de la gobernanza y la prevención de irregularidades y, lo, y lograr como todo sistema la mejora continua del sistema de gestión de denuncias y por último cumplir con los objetivos que se busca a través de la implementación de un sistema de gestión de denuncias el siguiente elemento que contempla un sistema de gestión de denuncias es el de apoyo este elemento deberá determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de denuncias y para cumplir con los objetivos. Determinar las competencias necesarias de la persona o las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta el sistema de gestión de denuncias, su desempeño y operaciones asegurándose que estas personas sean competentes basándose en la educación, la formación o la eh, tener la, de, la debida experiencia. ¿no? La organización deberá determinar qué comunicar, cuándo comunicar y a quién comunicar. La información documentada requerida por el sistema de gestión de denuncias deberá controlarse para asegurarse que esté disponible cuando se necesita y esté protegida adecuadamente. Hay que establecer procesos para asegurar la confidencialidad, la identidad del denunciante y las partes interesadas pertinentes. Como siguiente elemento que señala la norma, tenemos el de operación, ¿no? Eh, es la columna vertebral de, to de todo sistema de gestión de denuncias. La organización debería asegurarse que su sistema de gestión de denuncias incluya los siguientes procesos, como se muestra en la siguiente gráfica, ¿no? Que tenga un proceso de recepción de todas las, las solicitudes este, de, 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 de denuncias este, sea un canal apropiado el más adecuado de la, de, la, de la que requiera la institución puede tener uno o varios medios de recolección o de reporte de denuncia. de ahí sigue el, el, el proceso de la evaluación. toda denuncia recibida tiene que ser evaluada antes de para ver la viabilidad y, y pasar al siguiente proceso que es el tratamiento, ¿no? Ya entra ahí la parte de la verificación de la información, ir elaborando, juntando documentación que sustente la denuncia, para posteriormente llegar a una conclusión, a algunas recomendaciones, eh, las cuales deben estar plasmadas en un informe de investigación, la misma que se presenta a la alta dirección para. Las tomas eh, del caso ¿no? y las acciones pertinentes. Eh, como elemento nueve, tenemos el tema de la evaluación de desempeño. Esta directriz señala que la organización es responsable del seguimiento y los métodos de seguimiento de medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos. Es importante en este punto considerar indicadores tanto cuantitativos y cualitativos. Las fuentes de información para la evaluación de los sistemas de gestión de denuncia pueden considerarse informes entrantes, expedientes de casos de investigación, datos de encuesta, análisis de indicadores, entre otros. La organización debería llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión de denuncia. Asimismo, la alta dirección de, deberá revisar el sistema de gestión de denuncias de irregularidades de la organización e informar sus hallazgos al órgano de gobierno a, y también a intervalos planificados. Y por último, la información documentada debe estar disponible como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección o de cualquier autoridad que lo requiera en su, en, en, en su momento. ¿no? Por último, eh, tenemos la última directriz, que es la de mejora. En esta directriz se señala que la organización debería mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de denuncias, y dicho cambio debería llevarse a cabo de manera planificada. La organización debería reaccionar ante una no conformidad del canal de denuncia y, cuando sea aplicable, tomar las acciones para controlarla y corregirla. Como conclusiones puedo señalar dos temas que es importante mencionar mencionarlo. Finalmente, resaltar que la principal tarea de la organización a través de su oficial de cumplimiento es garantizar la confidencialidad de las denuncias, los reportes y sobre todo las investigaciones que se deben realizar para verificar la existencia o no de los hechos denunciados y la individualización de los responsables y su participación. El informe emitido por el oficial de cumplimiento será puesto a disposición del órgano de gobierno o la alta dirección de la organización para la toma de las acciones correspondientes. Finalmente, los canales para la recepción de, de denuncias pueden ser finalmente contratados con, con una organización externa especializada en este tipo de gestión. Existen muchas en el mercado. Y también la posibilidad eh, tiene la empresa de contar con un software que automatice la gestión de denuncias y permita ofrecer a los informantes resultados oportunos, transparentes y concluyentes, lo cual aumentará la confianza de los empleados y de las partes interesadas de la organización. Esto eh, hasta aquí eh, he tratado de una manera muy, eh, muy concisa de poder explicarles todo el contenido de esta importante norma técnica de sistema de gestión de denuncias, ¿no? Paso a Yasmín para la siguiente información del programa. Muchas gracias, señor Vega, por su interesante participación con su exposición. Se le recuerda a todos nuestros participantes que no se olviden de realizar sus consultas al chat preguntas y para nuestros participantes por Facebook también se estará recogiendo sus inquietudes. Finalmente tenemos la presentación sobre el procedimiento para la revisión de los proyectos de normas técnicas peruanas en discusión pública. Esta presentación está a cargo de la señora Lili Helios Blas, coordinadora de la Dirección de Normalización. Adelante, señora Lili, con su presentación. Gracias nuevamente. Un momento que voy a ponerlo en, en el modo de presentación. Muy bien. Sí, eh, en esta parte de la de nuestro webinar del día de hoy queríamos dar a conocer el procedimiento para la revisión de proyectos de norma técnica peruana durante la etapa de discusión pública. Eh, si bien vamos a presentarlo eh, lógicamente debido al tema de hoy relacionado a estos dos proyectos de norma eh, tengan en cuenta que esta herramienta que tenemos a la fecha que, que voy a pasar a presentarles eh, aplica para cualquier tipo de proyecto. Entonces, nuestro interés va a, a ese nivel, ¿no? De que conozcan la herramienta para que sepan que está a la disposición de cualquier parte interesada, de ustedes que están presentes, que la pueden compartir, para poder eh, recibir du durante este, este periodo que ponemos a disposición, eh, de, de existir, ¿no? La necesidad, algún tipo de opinión. Bueno, brevemente. Antes, eh, recordarles ¿no? eh, que, que es el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, eh, somos el ente ejecutor y máxima autoridad normativa que conduce el Sistema Nacional para la Calidad. Eh, nosotros somos una, un órgano adscrito al Ministerio de la Producción y eh, nuestro fin está relacionado con la Política Nacional para la Calidad, en, con miras a promoverla y asegurar su cumplimiento. Eh, en, en las líneas de desarrollo y competitividad de actividades económicas y de protección del consumidor. Para eso nosotros estamos estructurados de la siguiente manera, ¿no? trabajamos con cuatro ejes, que son justamente las cuatro direcciones eh, con las que contamos, eh, eh, la dirección de normalización, acreditación y metrología, que tienen que ver con eh, todos los temas relacionados con infraestructura de la calidad, y nuestra dirección de desarrollo estratégico de la calidad, que ve los temas transversales dirección de la dirección de normalización eh, que somos los que estamos llevando a cabo el webinar del día de hoy eh, Nuestra misión fundamental es aprobar normas técnicas peruanas recordar que las mismas eh, son de carácter voluntario y trabajamos para eso a través de nuestros comités técnicos de normalización y buscamos pues eh, eh, contar pues con un lenguaje común en las diversas temáticas que se trabajan para estand de estandarizar de esta manera procesos productivos, eh, sistemas, seguridad de productos, entre otros, ¿no? Con el fin de contribuir a la competitividad y competencia de eh, las organizaciones. Eh, también dentro del INACAL, contamos con la dirección de acreditación. La dirección de acreditación eh, es el, el ente encargado, ¿no? Dentro de, del, del país, de evaluar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad, ¿no? Entonces, la dirección de acreditación es está. Esta actividad también es voluntaria, ¿no? estos organismos de evaluación de la conformidad, que pueden ser eh, laboratorios, eh, organismos de inspección de, de, o de, otro, de certificación de otro tipo, eh, son los que buscan ser evaluados a través de la dirección de acreditación en relación a su competencia tanto eh, eh, técnica como de gestión. Y cuando cuentan con la misma, eso nos da una garantía de que el servicio es confiable porque sigue ciertas pautas dentro de normas internacionales, ¿no? Y se puede reconocer esa competencia no solo en el país. La Dirección de Metrología, por su parte, ve todo el tema de las mediciones, eh, garantiza la trazabilidad de las mismas, también presta servicios de calibración de algunos equipos e instrumentos de medición para la industria eh, cuando así lo requiera y custodia los patrones nacionales. ¿no? Y nuestra cuarta dirección es la de desarrollo estratégico de la calidad, que es el, aquella dirección que vela por promover eh, toda la gestión e implementación de la política nacional de calidad, del desarrollo y la cultura de calidad a través de la identificación de necesidades, la realización eh, de una serie de proyectos donde se busca poder eh, justamente trabajar los diversos temas relacionados a infraestructura de calidad en conjunto, ¿no? Y, y poder de esta manera pues tener una serie de intervenciones para eh, mejorar en todas las temáticas de calidad, competitividad en eh, las organizaciones, cadenas de valor, entre otros. Las discusiones públicas. En este caso, eh, bueno, eh, como Inacal siempre eh, publica sus discusiones públicas, tanto en el Diario Oficial del Peruano como en nuestra página web, ¿no? En este caso... Eh, se publicó una discusión pública de estos dos proyectos presentados el día de hoy, el 6 de diciembre del presente año, eh, y el proceso está abierto por 20 días, ¿no? En todas nuestras publicaciones de discusión pública que se encuentran dentro de la página web eh, se detalla eh, tanto el código y título del documento como su objeto y campo de aplicación para que el, la persona que pudiera estar interesada de esta manera pueda identificar, ¿no? Si eh, le, le aplica, digamos, dentro del, del, del ámbito de su interés. Para poder revisar estos documentos, estos proyectos, eh, actualmente, y esa es una, una plataforma que se ha creado este año, hace unos meses, se puede hacer de manera eh, virtual. Para esto, eh, se ingresa a la página web de www.inacal.gov.pe y se va a la sección de trámites y servicios. Una vez que se ingresa a la sección de trámites y servicios, iremos a esa página donde dice poder ver todas las páginas de orientación. Y ahí podrán eh, encontrar eh, acceder a sala de lectura de proyectos de normas técnicas peruanas y emitir opinión. Se ingresa al servicio, como dice en la página, y de esta forma ya nos va a llevar a la plataforma en sí. Para poder hacer uso de esta plataforma eh, necesitamos tener un usuario, ¿no? Y una clave. Entonces, para eso es necesario registrarse inicialmente una primera vez y al registrarse, ¿no? Se completa una información básica y con lo cual ya vamos a poder contar con nuestro usuario, que va a ser un correo electrónico eh, que proporcionemos y eh, la contraseña que se haya propuesto, ¿no? Obviamente hay un proceso de validación donde nos llegará una confirmación para poder contar ya con nuestra contraseña. Una vez eh, con esto, bueno, acá está una, una imagen del de registro, ¿sí? Como, como les dije, es importante recordar que una vez que se registren, les va a llegar al correo que indicaron una información que se debe aceptar para validar el correo y luego de eso ya van a poder ingresar. Entonces ya en ese momento podrán colocar tanto su correo como su contraseña y estarán habilitados para revisar toda la información contenida en nuestra plataforma, ¿no? ¿De qué manera se puede buscar los documentos? Bueno, acá he puesto una. Si colocan, hacen clic en donde dice fechas en esta plataforma, les va a salir todas las discusiones públicas que están vigentes a la fecha, ¿no? Con todos los documentos. En este caso, entrarían por acá y presionan la discusión pública del 6 de diciembre para poder ingresar, ¿no? Otra manera que tiene habilitada la plataforma, que aplicaría solo en los casos en que saben con certeza este, qué documentos es el que quieren revisar, es que en esa parte superior, voy a poner el puntero, en esa parte superior coloquen pues, el código o el nombre para que eh, pueda haber una búsqueda ¿no? al respecto. Una vez que ingresan ¿no? este, a, a esta zona, van a poder encontrar los proyectos que estén incluidos y van a ver esta imagen, ¿no? En el caso de estos proyectos que estamos viendo el día de hoy, y pueden ingresar haciendo un clic en el proyecto de su preferencia, ¿no? El que tienen interés. Acá también sale siempre y en todos los proyectos que van a encontrar publicados, siempre va a estar la fecha en la que vence el proceso de discusión pública, ¿no? Cuando ingresen les va a salir una breve información, ¿sí? El nombre con el resumen, que es el objeto para que nuevamente verifiquen ¿no? si es, es el, el proyecto de su interés. Y ahí tienen que poner agregar a mis proyectos, hacer clic acá para que los lleve a una carpeta personal, digamos, de, de, de los documentos que han ido seleccionando. Una vez ahí ya podrán ingresar y la imagen que les va a salir les va a descargar como imagen. ¿no? En, la, en la pantalla van a ver de esta manera, como estamos viendo acá, les va a descargar como imagen. El proyecto de norma técnica peruana eh, viene con su sello de agua, ¿no? Y también en la parte superior, indicando cuándo vence esta etapa de discusión pública. Y les da la opción de considerarlo, de emitir opinión en la misma plataforma, eh, dando el detalle necesario, ¿no? Eh, donde se encuentra, ¿no? En la parte de ubicación, uno puede colocar si es un capítulo, una figura, una tabla, una ecuación, un anexo. Luego de indicar eh, cuál aplica, se pone el número exacto, también el tipo de observación. A la fecha tenemos estos dos tipos de observación, puede ser algo de forma, a lo mejor encuentran pues, este, un tema de una puntuación, temas de ortografía, digamos, ¿no? Y una observación técnica, ¿no? Una observación técnica es cuando se, se propone o se requiere un cambio. En el fondo de, de un documento, ¿no? Y cada vez que se haga una observación técnica, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta en general, eh, siempre tiene que haber una justificación de la misma, ¿no? Eh, cuando no encontramos justificaciones técnicas eh, y propuestas, no podemos dar el tratamiento a esa opinión que nos hacen llegar, ¿no? Sin esto no podemos proceder. Bueno, cuando ustedes completan esta información, ya continúa el trámite del análisis este, interno. ¿no? En este caso, estos dos proyectos, eh, su fecha límite de discusión pública es el 25 de diciembre. Y hasta esa fecha de considerarlo necesario, pueden eh, incluir observaciones ¿no? En, en, el, en el sistema. Y bueno, como les comentaba, eh, más allá de estos dos proyectos en sí, estamos aprovechando esa oportunidad para... Eh, difundir eh, que tenemos esta plataforma y para que puedan utilizarla ante alguna necesidad de otro tipo también de proyectos que puedan ser de su interés. Eso sería todo en relación a esto. Gracias. Muchas gracias, señora Elliot, por su presentación. Hoy hemos podido conocer sobre este importante proyecto de normas técnicas peruanas sobre gobernanza e integridad. Ahora nuestro equipo de producción ha recogido algunas preguntas que se han generado. Tenemos la primera pregunta para la señora Lili Elliot, es sobre la norma 37.000 y nos dice, ¿esta norma es certificable? Gracias, gracias por la pregunta de los asistentes. Eh, no, esta, esta norma, la, la 37.000, justamente... Incluso lo que nos, nos, nos da la idea es el título, ¿no? Porque es Gobernanza de las Organizaciones Orientación. No está hecha en base a requisitos este documento, sino en recomendaciones. Y esto lo vamos a poder identificar porque a través de todo el documento eh, nos, nos va dando la información a través de recomendaciones con el uso de la palabra debería, ¿no? No, no son requisitos que, que vienen con debes, eh, por lo cual a la fecha es un documento de orientación no certificable. Muchas gracias. Una segunda pregunta. ¿Existen otras normas o se están desarrollando normas que aporten en el tema de gobernanza? Eh, sí, bueno, este, este grupo dentro del ISO TC 309 que elaboró el documento de 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 gobernanza de las organizaciones. A la fecha eh, ha empezado un trabajo en otros documentos que, que le van a dar soporte, ¿no? En, en la parte, pues, eh, que tiene que ver con el seguimiento, ¿no? Entonces, eh, se están trabajando dos proyectos a la fecha que son relacionados al tema de indicadores para la buena gobernanza. Uno, como un marco general orientativo de las consideraciones que debe tener un buen indicador eh, para la gobernanza de las organizaciones y un segundo documento eh, de forma más específica donde se listarán eh, indicadores eh, y los mismos eh, van a estar alineados a lo que presenta la norma 37.000 no en ambos casos se va a relacionar con los principios que se han presentado y sobre esa base pues eh, se van a dar también ejemplos no esos son digamos los que son más directamente relacionados no obstante hay adicionalmente también otros documentos ¿no? eh, dentro del mismo comité internacional que, que se están trabajando como un modelo de, de madurez de gobernanza por ejemplo, ¿no? Eh, que va a ser también otro, otro documento orientativo, ¿no? Entonces a la fecha eh, se tienen estos y seguramente vendrán muchos más en adelante. Muchas gracias y tenemos una tercera pregunta. ¿Cómo aporta la norma 37.000 en otros documentos como la NTP ISO 37.001? Sí, bueno, dado que todos estos documentos parten de un mismo comité internacional que tiene una visión finalmente integral, en, tanto en temáticas de gobernanza como de integridad, eh, siempre hay un nivel de interrelación, ¿no? Y de búsqueda de, de esto. Entonces, eh, tanto el tema de antisoborno, los temas de compliance, eh, probablemente pues la, la, la norma de, canal, de denuncia irregularidades está operativamente hablando más ligada, ¿no? a, a ese tema. Eh, no obstante, eh, dentro de las recomendaciones y orientaciones que se dan en el tema de gobernanza justamente viene eso, ¿no? Tener esa visión de cómo debes llevar a cabo esta gestión de tu organización de forma ética, contar con los valores, eh, tener un cumplimiento, ¿no? de, de todas este, las normas voluntarias obligatorias que existen, eh, de una práctica ética. Entonces de esa manera se involucran, porque todos los principios de gobernanza eh, justamente están orientados a motivar ¿no? a que las organizaciones definitivamente eh, deben eh, tener en consideración también esos otros temas que se manejan en, en las normas eh, mencionadas, ¿no? como la de antisoborno y de compliance. Muchas gracias por sus gentiles respuestas, señora Elio. Ahora vamos con las preguntas para el señor Vega. La pregunta número uno nos dice... Cómo evaluar si un canal de denuncias es efectivo. Eh, muy interesante pregunta. Eh, acá hay dos temas a considerar, ¿no? Uno es cómo evaluar si el sistema de gestión de denuncias de la organización es efectivo, y otro es si el canal de denuncias como herramienta es efectivo, ¿no? Muchas veces eh, o lo que está sucediendo actualmente, muchas empresas tienen un canal de denuncia. Un canal de denuncia es un correo electrónico, un buzón, eh, una oficina, eh, una página web, ¿no? Pero no tienen implementado un sistema de gestión de denuncias, que es el que eh, estamos tratando en esta norma técnica y que está en discusión hasta, el, hasta fines de este mes para luego ser este, aprobado y, y, que, y que nos brinde toda una serie de elementos. De, a través de los estándares internacionales para que las empresas puedan implementar un sistema de gestión de denuncias eh, efic eficiente y eficaz, ¿no? Este y también las empresas ni siquiera tienen implementado un sistema de compliance, ¿no? Pero sí tienen su canal de denuncia, ¿no? Entonces, este como herramienta, ¿no? Entonces para evaluar un sistema de gestión de denuncias, de cualquier sistema de gestión, eh, todos sabemos que se requiere fundamentalmente realizar las auditorías de manera periódica. ¿no? que son esenciales para el mantenimiento y mejora de cualquier sistema de gestión mientras el cual se demuestra que se cumple con los requisitos directrices objetivos específicos y que la organización está continuamente mejorando su desempeño ahí en las auditorías se detectarán pues este observaciones y no conformidades para ser corregidas y, su y surgirán oportunidades de mejora para fortalecer el sistema en este caso, eh, el sistema de gestión de denuncias. Con respecto a si es eficaz el canal de denuncia como herramienta para la recepción de denuncias, hay que considerar si la percepción del usuario le da la, eh, les da la seguridad a través de esta herramienta, ¿no? ¿Qué necesitan, por ejemplo, si el canal de denuncia eh, fuera virtual y esta web eh, que aloja el canal de denuncias eh, pertenece a la organización donde... Mejor dicho, si esta este, permite encriptar los datos ingresados para que no sea visualizada por cualquier persona. ¿no? Otro punto a considerar es la confiabilidad de, de la página web, si pertenece a la organización, donde trabaja el personal que nosotros queremos denunciar. Asimismo, que muestre la herramienta de información sobre las políticas definidas por la organización para proteger a los denunciantes y posteriormente no se genere ningún tipo de represión contra el denunciante. Y finalmente, la confidencialidad. Si considera el canal de denuncia la opción de hacer una denuncia de manera anónima, donde se permita no colocar ningún dato personal y que muestre la política de protección de datos personales definida por la empresa. Al final de la denuncia efectuada por el denunciante, hacer una pequeña encuesta que permita conocer la percepción del usuario de la herramienta, ¿no? Que la organización ha puesto a disposición para el registro de la denuncia y en base a ello se tomarán las acciones correctivas y de mejora para dicha herramienta, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. ¿Quién es responsable en la organización de administrar los canales de denuncia? Eh, la administración de los canales de denuncia está a cargo del oficial de cumplimiento, ¿no? Esta, es, esta está entre sus varias responsabilidades de, que tiene, es la de reflexionar las denuncias, atender las denuncias, analizar la viabilidad de la denuncia, efectuar las in investigaciones correspondientes ya sea consultando herramientas internas y externas como bases de datos de la Policía Nacional, la Fiscalía, Centrales de Riesgo, listas internacionales de la UIF, de la OEA, entre otros, ¿no? Todos son esos todo un soporte que debe tener el oficial de cumplimiento para poder verificar, validar y, y dar trámite a una denuncia, ¿no? Hay que tener cuidado que una denuncia puede ser una calumnia también contra un personal de la institución. Entonces hay que estar seguros, hay que darle la validez de la información, ¿no? Finalmente el oficial de cumplimiento con toda esa información validada Validando los hechos, se encarga de elaborar los informes de, de la denuncia recibida, cuyo conclu conclusión lo pone exclusivamente a disposición de la alta dirección o del máximo organismo, ya que él ha sido nombrado y reporta directamente la a la alta organización ¿no? o al máximo órgano de gobierno de la empresa o de la institución, donde da a conocer los hechos. Para que ellos ya tomen las acciones que estimen convenientes. ¿no? Los canales de denuncia puede ser, como ya señalé, un correo electrónico, una, una web la página web de la organización, un bosón físico, una línea directa, un número de celular en particular o una oficina privada para recibir denuncias presenciales o todas en su conjunto. ¿no? En mi caso yo tengo implementadas todas y, este, y, 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 el, y, el, y el denunciante verá cuál de ellas puede utilizar para efectuar la denuncia correspondiente. Muchas gracias. Una tercera pregunta. ¿Qué hacer si una denuncia recibida en los canales de denuncia es para el oficial de cumplimiento? Ah, ok, ya, esta, esta es una pregunta eh, en la cual eh, puedo señalar que ya hemos visto que un sistema de gestión de denuncias debe cumplir con una serie de directrices y elementos que la norma 37 dos señala, ¿no? Entre ellos que cuenten con información documentada, ello quiere decir que debe haber un procedimiento a seguir para hacer una denuncia, políticas específicas al respecto para aplicar sanciones por incumplimiento o felicitaciones, ¿no? En el caso este incentivar para que el demás personal o partes interesadas pues este sigan denunciando. ¿No? En ellas, en esas políticas, en esos procedimientos debe considerarse que las denuncias deben llegar para su atención al oficial de cumplimiento y, de ser el caso, con copia y/o acceso a revisar a otra persona designada por la empresa que cumpla con ciertas características y competencias especiales, pudiendo ser esa persona, en la mayoría de los casos, el auditor interno, el líder del equipo auditor de la organización. Pues al final. Eh, él auditará la labor del, del oficial eh, de cumplimiento y con ello se resguarda la transparencia e integridad del sistema de denuncias. Con ello se cubre el círculo y se cumple estrictamente con lo señalado en el tema de transparencia, ¿no? Porque puede suceder el caso que me llegue una denuncia a mí como oficial de cumplimiento y yo la puedo guardar en el cajón o da, no darle el trámite respectivo. Entonces, para eso siempre tiene que haber una alternativa, otra persona responsable en que pueda... Eh, eh, también tener conocimiento de las denuncias eh, recibidas o de lo contrario, tener acceso al canal de denuncias y poder verificar, validar todas las denuncias que lleguen y que éstas sean atendidas. Muchas gracias. Y tenemos una cuarta y última pregunta. ¿Qué hacer en caso de recibir una denuncia anónima? ¿Se deja de atender? De ninguna manera. Todas las denuncias tienen que ser atendidas, ¿no? O al menos el oficial de cumplimiento debe realizar su máximo esfuerzo en atenderlo. La condición de anonimato tiene que ser considerada en todo canal de denuncia, no exigiendo al denunciante poder colocar sus datos personales. Claro que este tipo de denuncia de, de anonimato perjudica la labor del oficial de cumplimiento, pues... Eh, nos impide podernos contactar con el denunciante, llamarlo, pedirle mayor información, alguna evidencia adicional que nos permita a nosotros como responsables poder este, evaluar y validar la denuncia para poderle dar trámite y proceder con la investigación. Pero eh, ahí depende de la habilidad del oficial de cumplimiento, de las herramientas con que él cuenta para poder eh, agenciarse por otros medios. Validar esa denuncia anónima sin contar con, con, con información del denunciante. Hay que tener en cuenta que muchas veces una denuncia puede ser una foto, puede ser una grabación, puede ser un documento sin necesidad de eh, señalar palabras, porque muchas veces ustedes saben que la imagen eh, habla más que, que muchas palabras, ¿no? Adicionalmente, la organización debe ofrecer y comunicar mecanismos de protección para el denunciante. Eso es importantísimo, asegurando que ningún personal y o persona sufrirá represalias, discriminación o sanción alguna por los reportes o denuncias interpuestas, siempre y cuando éstas sean de buena fe. Porque las denuncias de mala fe también deben ser consideradas en los procedimientos de la empresa para sancionar a las personas que denuncian con alguna mala intención. ¿OK? Y con eso se salvaguarda el sistema de gestión y lógicamente se le da de valor a los canales de denuncia que la, que la empresa ha tenido por bien implementar. Muchas gracias, señor Vega, por sus respuestas. Estimados participantes, hemos concluido este webinar de difusión de proyectos en consultas públicas. Agradecemos a los participantes que nos han acompañado por el Facebook. Muchas gracias por su tiempo. Aprovechamos también para informar que mañana, viernes 17 de diciembre, se realizará un webinar donde se presentarán unos importantes proyectos de normas técnicas peruanas sobre especias, condimentos y hierbas aromáticas. No se lo pierda. A los participantes que están conectados por el Zoom, les pedimos que no se retiren. Tenemos una breve encuesta que nos ayudará a entender mejor sus necesidades. Además, al finalizar el evento nos tomaremos una foto por lo que se les pedirá puedan prender sus cámaras. La encuesta está siendo enviada en estos momentos a través del chat. Muchos les agradeceremos puedan ingresar al enlace y llenar la misma. Muchas gracias a los participantes que van ingresando el llenado de la encuesta. Como bien lo mencioné, es muy breve y nos va a ayudar mucho para conocer sus necesidades. La encuesta ha sido enviada por el chat. Por favor, ingresar al enlace enviado para llenar la misma. Muchas gracias a todos los participantes que van llenando esta encuesta. Animamos a los que aún no han ingresado puedan ingresar a través del chat donde se encuentra el enlace y puedan llenar la misma. Esta encuesta nos va a ayudar a conocer mejor sus necesidades. Aprovechamos en agradecer a los expositores, a ustedes los participantes, al equipo de la Dirección de Normalización, al equipo de Comunicaciones e Imagen del INACAL y a los miembros del Comité Técnico del Sistema de Gestión de la Calidad para promover la integridad. Muchas gracias por su tiempo y por su participación. Estimados participantes, habiendo concluido la encuesta, nos despedimos y los invitamos a todos a prender su cámara para la foto respectiva. a todos los participantes. Agradecemos al señor César López, Pedro Ramos, Grace Valdesama, Melanie Salazar, Ana Risti, Elmer Medina, Rubén Velasco, Melissa Dávalos, Jorge Bautista, Milagros Quispe. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. A nombre de la Dirección de Normalización del INACAL, les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este evento. Recuerden que debemos seguir cuidándonos para poder vencer la pandemia. Muchas gracias.